Hola amigas, bienvenidas a mi canal de La Caprichosa. Mi nombre es Marisol. Hoy voy a hacer el patrón de un pantalón corto para mujer. Este por ejemplo es mío. Es un patrón muy sencillo de realizar y podéis aprovechar cualquier telita fresca para ahora, para la piscina, para la playa. Bueno, espero que os guste el vídeo. Que me deis un like, comentar, suscribiros al canal y muchas gracias a todas y hasta siempre, amigas. Primero que vamos a hacer es tomar las medidas. La cintura por la parte más alta, en este caso voy a hacer una talla M, es 82 centímetros. La cadera se toma por la parte más pronunciada de la cadera y en este caso voy a poner 100 centímetros. El alto de cadera se mide desde la cintura hasta la parte más pronunciada de la cadera y suele ser entre 20 y 18, yo voy a poner 18 centímetros. Ahora vamos a medir el tiro. El tiro se mide desde la parte de atrás de la cintura, pasamos por debajo, por la entrepierna y subimos a la cintura otra vez. En mi caso son 57 de tiro. Y ahora ya el largo total, como queramos el pantalón. Yo voy a poner 38 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es dividir las medidas. La cintura, tenemos 82 centímetros, se divide entre 4, nos da 20,5 centímetros. Cadera, 100 centímetros, dividido entre 4, 25 centímetros. Alto de cadera, 18. Largo de tiro, 57. La mitad, 28 y medio. Y ahora, una medida muy importante. Curva de tiro, que es la forma que tiene el tiro. Ahora lo vamos a ver sobre el papel a medida que vayamos haciéndolo. Y esta medida se saca de la cadera que hemos dividido 25 centímetros, lo volvemos a dividir entre 4. Y nos da 6 centímetros y medio. Y luego el largo total, la anchura de la cadera, que hemos dicho que tiene 25 centímetros. Voy a hacer un rectángulo. Ahora voy a poner el largo total del pantalón. Yo lo voy a poner de 38 centímetros. Voy a alargar medidas. Voy a hacer el largo de cadera, que son 18 centímetros. Lo marco 28 y medio. Alargo medidas. Si recordáis, tenemos una medida para hacer el tiro, la curva de tiro, que es de 6 centímetros y medio. Este, digamos, es el centro. Y pongo 6 centímetros y medio. Este es delantero, con lo cual voy a poner 2 centímetros menos, 4 y medio. 4 y medio. Del centro, que hemos cogido los 4 y medio, ahora vamos a poner aquí 8 centímetros. Y la regla curva, vamos a hacer el tiro.
¿Veis? Aquí ya tenemos el tiro formado. En lo que es la pierna, voy a poner un centímetro menos. Y aquí tengo 4,5, aquí voy a poner 3,5. Así. Aquí abajo vamos a tirar otra línea. Y ya tenemos también la forma de la pierna. Ahora aquí en la cintura vamos a bajar 2 centímetros, 20 y medio, y 22 centímetros y medio, aquí. Una línea, así. Ahora nos venimos al largo de cadera, desde la cintura. Al largo de cadera, la pinza de delante. Hemos dicho que es una pinza de 2 centímetros. Y vamos a trazar en el centro, tenemos 22 centímetros y medio, la mitad y 2 rayitas. Esto será el centro. Vamos a tirar una línea de 10 centímetros. Y a cada lado medimos 1 centímetro. A cada lado, una a la derecha, otra a la izquierda. Y ahora hacemos la pinza. La parte trasera he hecho el mismo rectángulo, cogiendo la medida de la cadera, 25 centímetros, y el largo total 38. Abajo he alargado la medida y aquí lo que he hecho es ahora medir el largo del tiro, que tengo 28 y medio. Trazamos una línea que alargamos. En la cintura nos hemos metido 3 centímetros y otros 3 centímetros hacia arriba. La línea de la cintura. Abajo nos tenemos que salir 1 centímetro. Ahora vamos a hacer la pinza de la parte de atrás y como hemos agrandado, tengo 24 aquí, pues la mitad, 12. Tirar una línea desde el punto de la cintura hacia el vértice del tiro. Y vamos a marcar la mitad. 28 y medio. 14. 14 y 1 y 2 rayitas lo voy a poner. 14. Marcamos la mitad. Vale. Y ahora vamos a seguir con el tiro. El tiro, hemos dicho que delante tenemos 6 centímetros y medio. Que ya lo tenemos marcado. Aquí abajo hemos bajado 1 centímetro, vamos. Nuestra regla y marcamos. La pierna hemos puesto 4,5. Bueno, y aquí está los patrones del delantero y del trasero.